lunes inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde nos espera un nuevo invitado, donde nos depara una nueva historia de la que hoy seguro que aprenderemos muchísimo. Este es un podcast, no de manual, pero sí un podcast manual, un podcast guión manual. ¿Por qué? Porque es que en él encontraréis absolutamente todo tipo de aprendizajes, todo tipo de experiencias que hacen que cada día puede ser inspirador. Aquí demostramos, al menos desde la forma más humilde, que cada día, desde lunes a domingo, puede ser sin duda inspirador para cada uno de vosotros, que cada uno se amolde y que se escriba su propia historia. Alguien que también escribe, has visto cómo lo estoy ligando bien, David Tomás, bienvenido. Muy bien, solo hace falta decir el título de mi libro y ya está, entonces claro, ya está. Claro, yo me lo llevo a mi terreno, pero bueno, es David Tomás que, como bien sabéis, pues escribe libros, hace cosas, como decía aquel político, hace muchas cosas y de nuevo aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, David? Muy bien, oye, sobre todo aprendo con personas tan inspiradoras como Jesús, que ya verás tú, vamos a repasar la historia del juego en España, de los juegos, pero también hablaremos de emprender y de muchas otras cosas. ¡Qué maravilla! Ganas de conversar con Jesús Alonso Gallo. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pues estoy magnífico, mejor no podría estar. Es lo que siempre digo yo para mandar un mensaje positivo. Hay que vivir en el agradecimiento y no vivir en la queja, totalmente. Porque la queja no aporta nada. Totalmente, qué maravilla. Nos guardamos esta frase como otro subtítulo más de Lunes Inspiradores, qué maravilla. Pues bien, antes de entrar en materia, antes de hacerte esa pregunta que, como siempre, todos nuestros queridos inspiradas e inspirados esperan, llega el momento de pues repasar cuál será el reto líder de esta semana. David, adelante. Pues sí, mira, seguimos mes de mayo, estamos trabajando el cuerpo, la salud, o sea, al final se trata de intentar cuidarnos porque no vamos a liderar si no estamos bien, eso está claro, creo que lo tenemos todos ya muy definido. Y esta semana, mira, fíjate, es algo que yo creo que a todos os va a encantar el reto de esta semana porque trata de saber qué haces por ti, ¿vale? ¿Cuánto tiempo te dedicas a tu salud, a tu cuerpo, a cuidarte? Y el reto de esta semana es, oye, esta semana una hora, solo una hora durante la semana mínimo, si quieres ser más mejor, pero que hagas una cosa única y exclusivamente por ti y por tu salud. Oye, qué bien pensado. Sí, no, fantástico, es verdad, porque realmente, y más con la actualidad que nos toca vivir, pues oye, automatizas ciertas cosas que hacen que se olvide uno de uno mismo, ¿no? Y al final creo que es importante pararnos a reflexionar y también a mimarnos un poco. Muy bueno, me encanta el reto líder de esta semana, así que oye, si me permitís, me voy a por unas galletas de chocolate que ahora mismo me apetecen una barbaridad. Bromas aparte, ahora sí, Jesús Alonso Gallo, vamos a saber qué es para ti un lunes, qué supone para ti el primer día de la semana. Pues la verdad es que desde hace tiempo ya no tiene eso el significado que tuvo. O sea que yo vivo una vida tranquila, me da igual el día de la semana que sea. Y bueno, nunca supe yo cuándo eran los festivos. Es decir, que yo me iba a trabajar en día festivo y me enteraba que era festivo cuando llegaba a una oficina y no había nadie. Me decían, no, es que hoy es fiesta, yo eso no lo sabía. Los lunes son igual que los sábados. Para mí, quizás cuando llega el sábado y el domingo, tengo una sensación de que voy a estar más tiempo con mi familia y que voy a ver a amigos y hay más tema social. Pero yo no siento nada distinto cuando dices, ah, pues mañana es lunes. No veo una diferencia. También es cierto que mi vida cambió en diciembre del año 2016, que vendí mi cuarto emprendimiento, restaurantes.com, al grupo Michelin. Y entonces ese día decidí no tener agenda, o sea, apagué Google Calendar. Wow. Desde ese día hasta hoy sigo con mi agenda
Moleskine en papel. Entonces, todo lo que me llega, pues se graba en Google Calendar, pero yo no lo uso, yo uso mi agenda de papel. Hay un título ahí del libro, El día que apagué Google Calendar. Tienes ahí un libro de reflexiones interesante en un título llamativo. Es que me parece que es un reducto de libertad superior. Es decir, que es. Ahora mismo estoy metido en 17.000 movidas que me hacen muy difícil no volcar todo a Google Calendar y pronto ya será imposible. Pero me encanta resistirme. Poder estar en el mundo analógico me parece un privilegio. David Tomás, vamos a repasar la extraordinaria trayectoria de nuestro invitado. Pues claro que sí, hay muchos temas que tocar. Jesús, vamos a hablar de los principios. Tú, te licencias como periodista. No sé si llegas a ser. Estudié periodismo primero, segundo y tercero en la Universidad Complutense de Madrid. Por las mañanas vendía seguros y por las tardes iba a la universidad. Y así hice primero, segundo y tercero. Pero cuando iba a hacer cuarto año y después quinto, pues al hacer el cuarto año me dijeron, yo claro, tenía un lío de, ya estaba con empresas y con mucha complejidad vital y me era muy complicado hacer ambas cosas. Y entonces fui a hablar con la universidad para decir, oye, yo no vendré a clase, pero me gustaría examinarme en junio de algunas asignaturas y en septiembre de otras, tomármelo con calma porque me es muy complicado. Y me dijeron que no, que eso no podía ser, que las clases tenían que ser presenciales y si yo no iba a clase me podía presentar, pero me suspenderían, no me aprobarían. Y entonces busqué la solución en la Universidad Española a distancia. Fui a la UNED y cuando voy a la UNED no hay periodismo en la UNED. Entonces yo solo estudié primero, segundo y tercero. Dije, bueno, pues tengo 60 empleados, o sea que es que no puedo yo estar en estas. Y después hice posgrados y un máster de dirección comercial en ESIC y estudié en diferentes lugares, pero ya nunca más regresé a la universidad como alumno, sino que regresé como profesor, claro. Y tú, Jesús, tienes en ese momento 60 empleados. ¿Esto ya es en la industria del juego, de los videojuegos? Claro, cuando estábamos con los videojuegos, o sea, llegó un momento que es que teníamos unos negocios, teníamos distintas sociedades y era una completa locura porque lo que hacíamos es exportar videojuegos creados en España más allá de nuestras fronteras y teníamos operaciones internacionales que me requerían a mí de estar todo el día montado en aviones, vamos. Claro, porque vosotros creáis de los juegos más importantes de PC, ¿no? Teníais el... Sí, hay una precuela, la primera empresa en la época de los 8 bits, hicimos Dynamic y era la empresa más puntera en España que desarrollaba, creaba videojuegos para los ordenadores de 8 bits, el ZX Spectrum, el Amstrad, ¿no? Amstrad CPC, los ordenadores japoneses de la MSX o el americano Commodore 64. Luego vinieron los 16 bits y hacíamos videojuegos para PC, para Atari ST y para Commodore Amiga. Luego ya nos dedicamos a los videojuegos de PC y nos centramos en eso y nunca quisimos hacer videojuegos para consolas. ¿El título más importante que tuvisteis era PC Fútbol? PC Fútbol, eso es en la segunda vuelta de nuestras vidas. Se crea la empresa Dynamic Multimedia. Yo no la creo con mis socios, sino que en esos momentos estaba fuera de la compañía. Regresé para tomar la dirección comercial. Y en el día en el que iba a ser contratado como director comercial, pues uno de los socios inversores en Dynamic Multimedia
le dijo a mi compadre y amigo Pablo Ruiz, oye, que yo, conociendo el perfil de Jesús, no quiero que él sea director comercial de Dynamic Multimedia, mejor busquemos otro director comercial y que él venga a apoyarme a mí en la editorial Hobby Press que tengo. Se me ocurren planes para él, porque hubo ahí un de estas cosas que pasan en la vida, que se unen los puntos. Entonces este señor dijo, como tu esposa trabaja en una editorial americana como directora editorial en McGraw-Hill, pues si tú ves con buenos ojos uno de mis sueños empresariales, pues tú puedes ir con tu esposa, os contrato a los dos y montáis Hobby Press para conquistar Latinoamérica. Y así sucedió. Entonces yo iba a incorporarme a Dynamic Multimedia y no lo hice. Entonces era subdirector general de Hobby Press, colaboraba con Dynamic Multimedia, me encargaba de toda la parte de PC Fútbol para los kioscos en colaboración con el director de distribución, que lo hacía de maravilla. Y estuve en los dos mundos hasta que al final el 75% de mi tiempo lo dedicaba a Hobby Press. Y ahí viví la maravilla de PC Fútbol, que fue un fenómeno sociológico. Claro, sí, o sea, era un juego que estaba en todas partes, ¿no? No sé cuántas millones de unidades se llegaron a vender, pero una barbaridad, ¿no? Sí, o sea, estábamos vendiendo al final en España, vendíamos en Italia, vendíamos en Inglaterra, que cedimos la licencia de la propiedad intelectual, y vendíamos en Argentina. Entonces compramos los derechos de la Liga de Fútbol Profesional, del Calcio en Italia y de la competición, y hacíamos dos versiones en Argentina, apertura y clausura. Entonces, después hicimos un desarrollo del producto como una extensión. Entonces, sobre el frontal, o la base, que era PC Fútbol, luego compramos los derechos al Real Madrid y hacíamos PC Fútbol Real Madrid. Los compramos al Barça y hacíamos PC Fútbol Barça. Y después compramos los derechos a la Federación Española de Fútbol. Hicimos un producto derivado que era PC Fútbol Selección Española. La suma de todo eso provocaba que igual vendíamos 1 millón de unidades en todo el mundo cada año. Era una cosa absolutamente bestial, vamos. Oye, y llega un momento que tú decides montar tu propio proyecto, ¿no? FX Sí, Interactive. en realidad lo que sucedió es que hubo una suerte de golpe de estado en Dynamic Multimedia. El que era el socio mayoritario de la empresa, a su vez propietario de Hobby Press, él vende Hobby Press al grupo alemán Axel Springer, y el hombre pues cambió. Eso se convirtió en una cosa distinta a lo que era, y se le ocurrió la idea de tomar el 100% del capital de Dynamic Multimedia, que era más que una empresa, parecía un banco por la capacidad que tenía de generar flujo de caja libre. Y en vez de negociar con sus socios, que tenían la gestión y el 30% de la propiedad, pues él pensó en una maniobra para arrebatarles eso que en justicia les correspondía, y hubo una batalla legal. Entonces este caballero perdió y tuvo que comprar a una determinada valoración con un pseudo justiprecio. Eso se hizo. Yo presenté mi dimisión como subdirector general de Hobby Press cuando vi el conflicto, y entonces luego creamos los socios gestores de Dynamic Multimedia, y yo y alguna otra persona que estaba en PC Fútbol, pues creamos FX Interactive. Éramos cinco socios, teníamos un 20% cada uno. Y luego lo que sucedió es que ellos me compraron a mí mi parte. Tuvimos cierto desentendimiento. Yo les vendí a ellos mis acciones, y luego la empresa acabó mal.
cuando yo me fui. Y ¿y cómo los 3 años que yo estuve allí como presidente de la compañía, declaramos 1 millón de euros de beneficio neto después de impuestos. Oye, ¿y cómo vives tú ese momento, ¿no? Desde el momento que tú has conseguido que una empresa funcione y esto es curioso, ¿no? O sea, al final las personas, ¿no? Cuando esos egos, esa gestión económica, bueno, ¿cómo vives tú? Sabes que la vida te enseña cosas. O sea, lo que les sucedió a mis socios con este José Ignacio Gómez Centurión, que era el dueño de Hobby Press, es lo mismo que ellos querían hacer conmigo. Exactamente lo mismo. Sí, sí, yo sí. Empecé a tener problemas de salud, pues me operaban, iba a los hospitales, para adentro, para afuera. Entonces, pues yo sentí que ya la comunión espiritual que habíamos tenido como socios, como gestores de los negocios, no era así. Digo, bueno, pues nada, pues me compráis mis acciones y yo me voy. El capital, había 3 hermanos Ruiz y 2 amigos. Era Carlos Abril, que era la persona líder programando PC Fútbol. Primero me compraron a mí las acciones, yo se las vendí y luego se las compraron a Carlos Abril, y lo que consiguieron es llevar la empresa a la bancarrota. Pues no consiguieron nada. ¿Por qué pasan estas cosas? Yo qué sé. Ocurren, pero yo lo vi como un coste de oportunidad. Digo, oye, pues ocurren estas cosas en la vida y todo lo que pasa es lo que tiene que suceder. Entonces, en esos momentos sufrí enormemente. Y después sentí el sabor de la libertad. Pues yo siempre había emprendido en grupo. Nunca quería ser el director general de nada. Nunca quería ser la persona que fuera el CEO, el responsable. A lo mejor si había un CEO, yo decía, bueno, pues yo soy más viejo, pues yo soy chairman o soy el presidente de la compañía, pero no tengo la responsabilidad directa de la gestión de la cuenta de resultados. Eso fue la libertad. ¿Y esto por qué crees que era, Jesús? O sea, ¿por qué no querías esa posición? ¿Un poco por compartir? No, a mí me gustaba, o me encontraba yo rodeado de gente que eran extraordinarios gestores, y yo decía, yo soy una persona más de ir al mercado, a ordeñar el mercado y traer el dinero. Entonces, a mí siempre me ha gustado la acción y decir, bueno, pues vamos a este mercado con esta propuesta de valor, tenemos este producto, este servicio, yo voy a ordenar la taxonomía de los clientes para ir y recoger todas las aceitunas de todos los olivos. Me encantaba eso. Me encantaba la estrategia, la negociación, convencer, estar en muchos sitios, buscar talento, atraer talento. O sea, el resumen de mis dones, yo soy un vendedor. O sea, eso es lo que yo soy en esencia, un vendedor. Y me he ganado bien la vida porque lo he hecho bien eso. Entonces, otros tenían que recibir el dinero y lo colocaban en estanterías, en cajones, y lo clasificaban. Yo siempre front office. Oye, y luego, después de esto, bueno, haces ahí un paréntesis y te montas restaurantes.com, o sea... Sí, o sea, cuando iba a pensar en el tema de restaurantes, porque me estaba en mi cabeza, me vinieron a ver y estuve un año como invitado en una startup que iba a hacer seguridad informática en móviles, que se llamaba Mosec. Y estuve un año con un emprendedor y un equipo increíble viajando por el mundo y constatamos que era imposible convencer al mundo de que en España, con unos ingenieros en Hualca, en Huesca y un equipo en Madrid,
podíamos ofrecer a las multinacionales más grandes del planeta una solución de securización de sus dispositivos móviles. O sea, hay determinadas cosas que no son creíbles. Si esto se hace en Israel, pues la gente se lo puede comprar y se puede hacer un producto global. Claro, a mí me decían algunas corporaciones americanas, estaba hablando con Microsoft o con cualquiera y me decían, pero vamos a ver, si tú me enseñas una foto que tenéis en España, 400 ingenieros programando esto, puedo escuchar las bondades del producto, pero claro, si es una cosa que sois una pequeña startup, esto no es creíble. Lo pasé muy bien durante un año y entonces luego dije, pues voy a hacer algo que tenga que ver con mi pasión, y mi pasión son los restaurantes. Yo soy un gourmet y vi que había una ventana de oportunidad en la digitalización del sector. Entonces lo investigué profundamente, me compré el dominio restaurantes.com y luego encontré un socio ideal para ejecutar eso. Y juntos hicimos restaurantes.com, lo lanzamos en mayo del año 2009 y lo vendimos en diciembre del año 2016 al grupo Michelin. Bueno, es un caso de éxito. Aquí tuvimos hace poquito a Marcos Salves, que sería la otra cara de la moneda, ¿no? Mi competencia. Y además, Marcos, lo que ocurrió es que en un momento determinado, cuando nosotros vendimos la empresa a Michelin, se la podíamos haber vendido a TripAdvisor, que les compró a ellos, y negociamos con ellos. Ganó al final Michelin el proyecto, pero después Michelin no lo supo gestionar y se lo vendió a TripAdvisor. Entonces, lo que yo hice acabó en manos de Marcos y de su equipo, que ahora él recientemente dejó sus cargos en TripAdvisor y yo creo que le va a dar una alegría muy grande recuperar la libertad, pero como es muy inquieto, igual en 5 minutos se mete en otro lío. No, seguro. Yo no le mandé un mensaje, no he hablado con él, pero estoy convencido que de aquí a poco nos contará su siguiente aventura. Oye, y mirando hacia atrás, ¿no? O sea, trabajar para proyectos tan grandes como PC Fútbol, ser uno de los artífices, ser socio, después montar tu empresa y como restaurantes y venderla, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que dices, mirando atrás, esto es clave? O sea, para tener éxito en la vida a nivel personal y profesional, no puedes pasar sin esto de conocimiento. O sea, yo creo que lo más importante cuando encaras un proyecto empresarial de nueva creación es hacer un examen muy riguroso sobre ese proyecto que inicias, en esencia, cuáles son el conjunto de conocimientos clave que son condición sine qua non para que tenga éxito. Y eso está escrito en un libro magnífico de dos profesores americanos que se llama Compitiendo por el futuro. El libro Compitiendo por el futuro, editado por, creo que era, sí, la editorial Ariel, es un libro extraordinario que explica que cualquier empresa de nueva creación, para tener éxito, los cofundadores o la suma del talento de los cofundadores y de los primeros empleados que se van a contratar tienen que tener ese conjunto de características decisivas para ejecutar bien el proyecto, que se llaman competencias esenciales. Cuando yo analicé a restaurantes.com, dije, bueno, pues descansando el proyecto en este dominio, que es uno de los dominios en Internet más valiosos del planeta en idioma español, yo creo que tenemos una ventaja de partida, pero aquí hay dos grandes deberes. Esto tiene que ser una plataforma tecnológica de misión crítica y tiene que soportar en el mismo segundo una carga bestial. Tenemos un proyecto ambicioso, queremos en el futuro estar en un montón de países, entonces si hay
millones de personas entrando en un site y quieren reservar mesa eventualmente en cientos de miles de restaurantes en decenas de países, el modelo de datos, el código de esa plataforma tecnológica tiene que ser una cosita muy seria. Y luego la segunda cuestión es que alguien tiene que hacerse responsable de convencer a todos esos miles de clientes de que paguen, hacer clientes a los restaurantes y que paguen por ello. Entonces yo dije, yo me puedo hacer responsable de conseguir el éxito en la comercialización de esto, lo veo clarísimo, pero si yo no tengo un alter ego que sea responsable de la plataforma tecnológica y que construyamos una cosa sólida como la roca, entonces no lo conseguiré. Y tuve la suerte de investigar y encontrar a Antonio Fernández Ruiz, mi socio matemático de formación, que llevaba toda la vida desarrollando plataformas que tenían en esencia las mismas necesidades que la plataforma de restaurantes.com. Él había hecho temas de algorithmic trading para la Bolsa de Madrid, y había hecho antes mucha investigación y soluciones de satélites militares. Aquello que se decía que los satélites pueden ver a una persona que está fumando un cigarro, pueden ver a la persona que está fumando el cigarro y pueden saber la marca de cigarrillos que fuma desde arriba. Entonces, pues nos encontramos y fue un proceso de enamoramiento a primera vista. Yo le dije, lo que tú tienes con lo que yo tengo. Él había desarrollado una precuela de restaurantes.com que se llamaba Aqua, con dos Cs, aqua.com. Y en su día recibió financiación. Hicieron una ejecución del proyecto antes de tiempo. El tiempo, cuando vas a crear una empresa de nueva creación, el momento. A lo mejor llegas antes de tiempo y no funciona. Y si llegas tarde, tampoco lo consigues. En ese momento nos juntamos y digo, bueno, tú tienes aqua.com ahí con una persona, digamos, hibernado. Le cambiamos la piel, le ponemos restaurantes.com y yo me pongo a convencer a miles de restaurantes que se hagan clientes. Y entonces tú te encargas del back office y nos repartimos la cosa. Y funcionó a las mil maravillas. Qué bueno. Oye, y después te pones, pues una vez vendes, decides invertir en startups. Sí, lo empiezo a hacer antes. Vendí en 2016 y empecé a invertir en startups en 2012. Entonces yo siempre en mi vida ha sido una cosa no secuencial. Es decir, que yo he sido empleado en serie y he sido emprendedor en serie y soy inversor en serie, pero no hay un orden cronológico puro. Primero hacer una cosa, luego otra y luego otra. No, a mí me gusta la anarquía y que sea todo una mezcla. Entonces, eres emprendedor y luego te tiras 3 o 4 años siendo empleado. Entonces, luego vuelves a ser emprendedor, pero cuando eres emprendedor empiezas a ser inversor. Yo constaté que el emprendimiento en serie es intensivo en energía. Entonces a mí me costó 7 ingresos hospitalarios y me han operado 7 veces, 5 de la garganta y 2 de la columna vertebral, y también me costó un matrimonio emprender. Entonces yo dije, joder, pues si puedo invertir en otros emprendedores, voy a disfrutar de eso, pero no me voy a dejar la vida yo, me voy a dejar una parte de mi patrimonio. Y entonces empecé a invertir y se me ha ido de las manos. Entonces empecé en 2012 con mi primera inversión y he invertido en 57 empresas. 57. Es un tema más, es más ludopatía que inversión, vamos. ¿Y cuál es el criterio? Es decir, ¿qué te hace escoger una empresa ahora que ya llevas un recorrido, que en alguna hemos coincidido, ¿qué te hace escoger una u otra? Yo
invertía al principio en empresas que mi dinero era mejor que el de otros inversores. Yo veía que, jolín, pues ahí podía aportar un montón de valor en las fases iniciales, podía ayudar al emprendedor a multiplicar las ventas en ese inicio. Empecé a vender de uno en uno, vender de 100 en 100, y eso era decisivo para invertir en una cosa o en otra. Mercados donde yo tenía más networking y podía entregar más valor más allá de ser inversor. Entonces lo hacía esto de modo natural. Y yo empecé a notar que otros inversores ahí por los meses de diciembre me invitaban a mariscadas y a unas comidas pantagruélicas. Y me sonreían mucho y yo decía, pero ¿por qué me invitarán a mí? Luego me di cuenta que me invitaban porque ellos estaban siendo copartícipes de la riqueza que generaba mi hands-on en algunas inversiones. Y entonces empecé a pactar con los emprendedores, oye, si yo, tú tienes un plan de negocio y yo te traigo aquí no sé cuánto negocio extra, pues entonces empecé a retribuirme como retribuirías a un empleado de la compañía, me pagas con equity. Y esto me iba bien porque yo era inversor, yo había invertido mi dinero y entonces estaba alineado con el emprendedor y con los otros inversores, pero luego si conseguía multiplicar el valor de eso, acelerarlo mediante esta acción comercial, pues todo el mundo veía de maravilla que se me pagara con acciones y entonces mejoraba mi posición en el cap table y eso me ha ido bien. Qué bueno. Pues Jesús, nos quedamos sin tiempo, nos queda una última reflexión y es ¿a ti quién o qué te inspira? Pues la verdad es que me pasa con esta pregunta como me pasa con tantas otras de ¿quién es tu grupo de música preferido? ¿Cuál es el libro que más te ha gustado? Dices, madre mía, es que a mí me inspira todo lo que me ocurre, todas las personas, o sea, me inspira profundamente Amancio Ortega. Sea, yo veo su obra, madre mía, me quedo loco. O sea, para mí es una inspiración viva lo que Amancio Ortega ha construido para España. Yo soy, me gustaría que me nombraran presidente del club de fans. Nunca le conocí en persona, ya me gustará conocerle, pero creo que no valoramos en su justo término figuras como la de Amancio Ortega. Para mí es una fuente de inspiración, Roche, y lo que ha hecho con Mercadona es que yo me quito el sombrero. O sea, esos son mis héroes nacionales en España. Lo que ha hecho la familia Escarrer con el grupo Meliá es la bomba. O sea, es que tenemos tantos ejemplos. Me apena mucho que la figura de los grandes emprendedores, que se convierten en grandes empresarios, esté tan denostado en España y el acervo popular es cuando alguien progresa empresarialmente y llega muy arriba, siempre hay una sospecha culpable de que cometería delitos para alcanzar eso. Entonces veo a Amancio Ortega donando una parte de su patrimonio porque le da la gana, porque es un ser humano generoso y hace la donación a la sanidad pública sin más trucos. Y entonces eso es objeto de crítica política. Y yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, no soy capaz de entenderlo. Sí, el ser humano somos demasiado complicados, ¿eh? Porque es como en blanco y en botella, ¿no? O sea, pero bueno,
Eduard, tú que no sé si habías jugado tú al PC Fútbol alguna vez. Es que ha sido escucharlo y he pensado, gracias Jesús, gracias por esos ratos interminables. No acababan jamás, jamás de los jamases. Y quedarme con la versión 5.0, esa fue la mejor sin duda. A mí me lo dice mucha gente, yo qué sé, me lo dicen inversores, me lo dicen emprendedores, me lo dice todo el mundo. Yo en las conferencias cuento siempre el haber estado con mis socios disfrutando de la maravilla de PC Fútbol provocó en mí que por esa razón mucha gente que me encuentra por la calle me da un abrazo. Claro, exacto. La pena es que son el 99% son hombres. Claro, las mujeres no jugaban a PC Fútbol, a mí me abrazan los hombres. Un abrazo sin duda, Jesús Alonso Gallo. Muchísimas gracias por acompañarnos también por la buena charla. Y David Tomás, ¿qué les decimos a las inspiradas e inspirados de nuevo esta semana? Pues nada, oye, esta semana acordaros de guardar una hora para vosotros, cuidaros y sobre todo salir e inspirar a alguien. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.